Pues, como ya te dije, mi vida era prácticamente perfecta, ¿no? Prácticamente completa. Pero un día me di cuenta que algo me faltaba, que me faltaba cumplir uno de los grandes sueños de mi vida. Y decidí venirme aquí a España, a Sevilla, que es el corazón del flamenco, a triunfar en lo que yo quería, ¿no? Bailar. Y sabía, estaba consciente que dejaba una vida atrás, completamente hecha, que dejaba todo lo que yo realmente amaba, mi grupo, mi familia, mis amigos, mis costumbres, todo. Y sabía que en parte también los decepcionaba un poquito a ellos porque los iba a dejar solos. Es un proyecto mío, el cual yo formé con mucho esfuerzo. Y sé que ellos es que se iban a sentir muy mal, ¿no? Pero en el fondo yo sé que ellos saben y siempre se los voy a demostrar que estoy aquí luchando por mí, por conseguir el gran sueño de mi vida, que también es el sueño de ellos. Y la compañía Sandra Bara va a seguir para adelante y algún día vamos a estar juntos de nuevo y será entonces mi sueño hecho realidad. Entonces, bueno, ahí luchando, seguí luchando y luchando hasta que ya un buen día Sandra se fue de aire. Se fue de aire. Ya llevaba 6 meses sin bailar. Pero ella no dejaba de ir a mi casa. Éramos amigos, ella y el novio que tenía, Miguelito. Y llorando porque ya llevaba tiempo sin trabajar, ay, porque yo me hice gambia. Un buen día se me ocurre, me pongo a decirle, Sandra, si tú tienes talento, tú eres joven, bonita, eres buena bailadora, ¿por qué tú no haces tu grupo? Chay, pero ¿cómo yo voy a hacer mi grupo? ¿Cómo? ¿Y con quién? Y además. Hasta que ya, como a los 3 meses, pues sí, ya harían casi como 9 meses desde que ella dejó de bailar. Un día viene con Miguelito, con una seguridad tremenda. Y si tenemos sorpresa, digo, ¿qué fue? Si decidimos hacer el grupo. Bueno, Sandra la conocí bailando. Fue bailando. Cuando estaba yo, antes de empezar con ella en el grupo, de ella formar el grupo, en Aires, una compañía. Tiene su prestigio, la compañía Aire, que ella era bailarina de ahí también. Entonces yo entré bailando ahí, estuvo poco tiempo bailando conmigo, como un mes, algo así. Y cuando ella decidió formar el grupo, entonces yo pasé con ella, porque me gustó mucho el estilo de ella que tenía. Y encajábamos muy bien, teníamos mucha penetración y entonces me pareció que podía funcionar la pareja de baile. Yo pienso que sí, que algún día nos podamos encontrar de nuevo, ¿entiendes? Ya sea en otro lugar, sea aquí, y que podemos seguir trabajando.